Dulce Venganza 2. ¿Mesa para dos? Por aquí, por favor. ¿Está bien? Excelente, gracias. ¿Sus menús? Gracias. Muchas gracias. Seguro te piden esto todo el tiempo. Ya habrás estado en esta situación. No te preocupes. Bien, te lo agradezco mucho. Entonces, ¿tú qué crees? Escucha, no sería de mucha ayuda si no soy sincera. Para tener un agente necesitas un nuevo portafolio. Tus fotos parecen muy anticuadas. Sí, claro. ¿Puedes recomendarme algún fotógrafo? Sí, claro, pero no son baratos. Una sesión puede costar $2,000. Ok. Mira, tienes el porte. Eres bonita. Te noté desde el primer día que empezaste a trabajar aquí. Solo necesitas nuevas fotografías, con un poco más de estilo que las de aquí. Entiendo. Katie. Debo regresar al trabajo. Manténme al tanto, ¿sí? Por supuesto. Buenas noches. Adiós, Katie. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Fotografía gratuita para modelos. ¿Dónde te metiste? ¡Vamos! ¡Sal de ahí! ¡Dije que salgas! ¡Carajo! ¡Rayos! ¡Carajo! ¡Maldición! Hola, Jason. Hola. ¿Cómo estás? Creo que se te escapó. ¿Qué? ¿Cómo sabes? Nos encontramos de frente cuando entré. Probablemente ya tomó un taxi al centro. Unos años son peores que otros. Hay ratas. Es Nueva York. Es normal. ¿Qué haces? Pongo una trampa que funcionará. ¿Uno de tus pasatiempos? Sé cómo atrapar algunas alimañas. ¿Alimañas? Sí. Aprendí mucho en las granjas de Missouri. ¿Quieres robar mi puesto? Claro. No pondré resistencia. Espero que no. Bien, yo limpio esto. Avísame si funciona. Si funciona, tendrás que enseñarme cómo hacerlo. Funcionará. Acepto efectivo y joyas. ¿Y qué tal una cerveza? Trato hecho. Necesito reparar tu interruptor. Ya lo reparé. Thank you.
Hola, ¿llamas por la sesión de fotos? Sí, estaba yo... ¿Eres modelo? Hola. Sí. Genial. Envíame un mensaje con tu foto, por favor. ¿Disculpa? ¿Quieres fotos gratis? Necesitamos cierta imagen para nuestra carpeta. Es para promoción. Así trabajamos. ¿Con quién hablo? Soy Iván. Te llamas Katie. Lo veo en mi teléfono. Sí, así es, Katie. Mucho gusto, Katie. Envíame la foto, por favor. Gracias. Bien. Cita a las 10, calle Alexander 678. Sí, es aquí. Déjeme cerca de la puerta. Es hermoso. Sonríe. A la vuelta. ¿Puedo ayudarte? Katie, tengo una cita a las 10. Sí. Señorita Katie, claro. Iván. Iván. ¿Qué? La señorita Katie está aquí. Es mi próxima cita. Terminamos. Katie. Hablamos por teléfono. Eres más bonita que en la foto. Gracias. Sí. ¿Por eso estoy aquí? Claro. Georgie, ¿trajiste ropa? Sí. Muy bien. No. 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 Esta... Georgie... Sí, genial. Muy bien. ¿Dónde me cambio? Justo aquí. Somos profesionales. Es una broma. En el fondo, él te mostrará. ¿Y la otra chica? Nikki, vuelve a dormir. No te vayas a lastimar. Y por favor, no olvides firmar la autorización. Claro. ¿Por aquí? Bien. Muy bien. Nikki. ¿Qué quieres? Bájate de la caja. Oye, ¿me ayudas con esto? Claro. Gracias. ¿Cómo me veo? Muy bonita. Ojalá las fotos digan lo mismo. Mírame. Mira hacia el lente. ¿Todo está bien? Sí, perfecto, sí. Probemos algo diferente. El otro lente, por favor.
¿Me pruebo otro vestido? Tal vez podría ser más piel, algo sexy, sensual. Algo un poco más escotado. Algo así, pero intenta bajar este un poco más. Este no puede bajarse. ¿Lo tienes puesto o no? Oh. ¿Mm? ¿Y por qué no te lo quitas? No, yo creo que no. ¿No? No pasa nada. Escucha, muchas chicas para conseguir trabajos muestran un poco más. En especial en Europa, es normal. Lo siento. Yo no... No es lo que esperaba. No es lo que esperaba. ¿Y qué es lo que esperas? ¿Eres una modelo? ¿Una profesional? No me quitaré la ropa para que vendas las fotos por internet. Si es lo que buscan, tenemos un malentendido. Es una mojigata. Cállate, Nikki. Pero... Quieres fotos gratis, ¿no? Pero no a ese costo. Lo siento. Me largo de aquí. Perdemos el tiempo. ¿Quién es? Señorita Katie. ¿Qué haces aquí? Vengo a traerle sus fotos. No las quiero, se los dije. Lo sé, porque estabas molesta. Pero te hago este favor, no soy malo. No estoy molesta, por favor vete. Las fotos son geniales. Puedes usarlas. Bien, las tomaré. En verdad, te lo agradezco. Me tengo que ir. ¿Por qué esa actitud? Mira, sé que intentas hacer algo bueno por compensar lo de tu hermano, pero te aseguro que está bien. Bien. Borré todas las fotos del disco. Por tu privacidad. Gracias, es gentil de tu parte, te lo agradezco. Gracias, Georgie. Espero les sirvan. Que tenga un buen día. Bien, adiós. Adiós, Katie.
Eres tan bonita, tan hermosa. Ven, siéntate, hablaremos. Te advierto que en 3 segundos voy a gritar. ¿Por qué lo haces? ¿Después de lo que hice por ti? ¡Vete ahora! Por favor, ven, siéntate, hablaremos. No te muevas. Deja de moverte. Deja de moverte. No te muevas. Cállate y no te muevas. Deja de moverte. Cállate. Quiero que dejes de moverte. Dios mío, Katie. Dime que te gustó. Dime que te gustó. Di, me gustas, Georgie. Vamos. Di que te gustó. Me gustas, Georgie. Me gustas, Georgie. Esto es necesario. Te gustará. Seguro te gustará. Está bien. Está bien. Te gustará. ¿Ves que sí te gusta? ¿Verdad que te gusta? Sí, sí. ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? ¿Ves que te gusta? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Siéntelo. ¿Lo ves?
Hermano, lo arruiné. Sí, lo arruiné. Sí, el sexto, sí. ¿Qué hiciste? Ella me electrocutó. Cállate. Pónganse esto. Ven. Toma. Qué buen trabajo. Él entró. No se suponía que lo hiciera. ¿Y tú sí? ¿Sabes qué significa esto? ¿Sabes qué significa esto? Lo sé. Lo siento. Podemos limpiar este lugar. ¿Eh? Esto lo tiro, esto también. Llamadas de ella al estudio. Tenemos al amante muerto aquí y tus huellas en todas partes. Y seguro te acostaste con ella. Sí. No hay forma de limpiar esta basura. ¿Traes tu ketamina? Sí. Bien. Dámela. Ahora... dame el cuchillo. El cuchillo, el cuchillo. Dámelo. Oye. Las manos. Tócalo. Tócalo. Así. ¿Puedo, chica?
con esta toalla de papel y el líquido limpia todo lo que hayas tocado, ¿entendiste? Eres un loco enfermo, ¿lo sabías? Un loco enfermo. Y tú eres perfecto. Nunca deben venir a limpiar lo que hago, ¿sí? A mamá le encantará esto. Por favor, no le digas. Por favor, hermano, no necesita enterarse. Por favor. Perdona a mi hermano. No puede evitarlo. Pero todos tenemos nuestros vicios. Abre, abre, abre. Ven aquí. Abre. Abre. Así, así. Cállate, trágalo. Buenas noches, Bill. Lo siento. Lo siento. Escuchen, escuchen, escuchen. Ve por la calle, por la calle. ¡Maldito drogadicto! ¿Qué te pasa? Ella no sabe ni qué sucede, está drogada. Bien, ¿sigues drogada, nena? ¿Sabes tu nombre? Es solo un sueño. Una maldita pesadilla. Agua. Sí, habla. Tengo sed, por favor. ¿Sed? Tengo sed. Sí. Tómalo, nena. Es refrescante, ¿no? ¿Qué te pasa? ¡Déjala en paz! ¡Suéltame! ¡Suficiente! ¡Ya, basta! ¡Estaba orinándola! ¿Es cierto? ¿Qué importa? Es una basura. ¡Vayan arriba! ¡Ahora! Ah!
Deberías dormir un poco. ¿Lo necesitarás? ¡No! 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 Lávate. ¿No quieres que lo haga yo? ¿Qué quieren de mí? Quiero que te laves. ¡Púdrate! Déjame hacerlo. Dale más droga. No la quiero pateando y gritando por todos lados cuando Balfo esté aquí. Sujétala. No. No. Tranquila. No. No. Esto no. Te hará muy feliz. Abre la boca. Abre la boca. Ábrela. Ahora trágatela. ¿Sabes cómo, no? Sé una buena niña. ¿Abre? Bueno, chique, estará sonriendo en 15 minutos. ¡Aléjate de mí! Tranquila. 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 Está mejor. Mira, te traeré algo de ropa. Te verás muy bonita. Oye, te dije que te verías muy bonita, ¿sí? Así que... ¿sí? Buena chica, sí. Sí.
¿Y ahora? Los zapatos. ¿Qué es lo que tiene? Venga conmigo. ¿Está sola? ¿Qué le ha pasado? ¿Está bien? Necesita tranquilizarse. Ayúdame. Me violaron. No entiendo nada. Venga conmigo. Ayúdeme. Me atacaron. Oficial, yo me ocupo. Por favor. Marika, ¿estás bien? Ven conmigo. Todo estará bien. Ayúdenme. Ven aquí. Ayúdenme, por favor. Me todo atacaron. Estará bien. Ayúdenme. Fui secuestrada y atacada. Cuidado con la cabeza. Me atacaron. Me secuestraron y me atacaron. ¿Eres americana? Sí. He sido violada y okay, atacada. Está bien. ¿Dónde estoy? ¿No sabes dónde estás? No. Estás en Bulgaria. No, 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 no. ¿Lo recuerdas? No. Yo estaba en Nueva York. Me violaron en Nueva York. No sé cómo llegué aquí. Bien. Todo está bien. Georgie, ¿ya terminaste de jugar con tu novia? Rayos. ¡Iván! ¡Iván! Insisto. Tiene que ver a un médico. La llevaré a una clínica. Nadie va a tocarme. Solo quiero ir a casa. Sí, primero terminaré el reporte. Entonces, tres hombres entraron a su departamento en Nueva York. Ya se lo dije. Discúlpeme, es una extraña historia. ¿Historia? ¿Estos hombres los conocía? No. Ya se lo dije y debería estar buscándolos. Está herida, pero no verá un médico. Yo creo que toma drogas. Es por eso que no quiere ir al médico. Las drogas salen en los exámenes. Quiero ir a la embajada americana ahora. No responderé ninguna otra pregunta a menos que se me acuse de algo. Adelante. Hola. Ah, señora Patov, aún no puedo liberarla. Llegó temprano. Por favor, tenemos que hablar. Muy bien. Ella es Katie Carter. Se niega a ver a un médico. Detective. Por favor, deme un café. Dos cafés. Claro. Regresaré en un minuto con dos cafés.
Me llamo Ana. ¿Tú eres Katie? Tengo un refugio. Ayudo a mujeres que fueron lastimadas. Sé todo lo que has sufrido. Créeme. ¿Me llevará a la... a la embajada? Sí, por supuesto. Dime, ¿tienes hambre? No tengo hambre. Quiero ir a la embajada ahora. Te entiendo. Pasé por lo mismo. Lo sé. Te conseguiré algo de ropa. Tal vez quieras asearte. Luego iremos a la embajada. Pero primero te sacaré de aquí. Hola, mi nombre es Ana Pato. Tengo a una joven, necesita ayuda. Sí, es estadounidense. Se llama Katie Carter. ¿Puedo llevarla con ustedes? Sí, de acuerdo. Bien, gracias. Debo advertirte. No subirás a un avión. Harán un reporte, harán preguntas. Comprueban quién eres. Lleva tiempo. Puedo darte ropa y dinero. El dinero lo necesitarás. Vivo cerca de la embajada, muy cerca. Pararemos a buscar ropa, vendajes. Serán unos minutos. Sí, por favor. Bien. Pasa. Está bien. Permíteme. Ven por aquí. Pasa. Tengo otras ropas abajo. Una bodega. Algo te quedará. Por favor, por aquí. Bienvenida. Trataste de herir a mi familia. Casi te escapas. Por poco. Ya basta de correr. ¿Esto duele? Solo espera. Solo espera. Buenas noches.
favor, no me lastimes. Quédate quieta. Maldita sucia. Gracias. Ahora lárguense. Voy a violarte. ¿Quieres moverte? Pues haré que te muevas más. El dolor es bueno, ¿no? ¿Te gusta esto, no? Abre o te electrocuto. Pequeña prostituta. Despierta el cuerpo. Hace que todo se sienta mejor. ¿Entiendes a qué me refiero? Bueno, muévete. Muévete o te electrocuto. Ya acabé. Bonita chica. ¿Todo está bien? Oye. 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 No te preocupes. No me interesa para nada violarte. Eres un asco. Deberías verte, Katie. No eres bonita. No eres orgullosa. ¿Quieres tocarme? ¿Sí? ¿Sí? ¿También te tocaré? Come on.
más profundo. ¿Podrías poner un camión aquí? Cállate. Sigan cavando. Di con roca. Roca sólida. No puedo cavar más. Con eso es suficiente. Metámosla ahí. Katie, tu caja ya está lista. ¿La recuerdas, cierto? Maldito enfermo. No. Georgie sí que está enfermo. Ana es una loca enferma. Nikolai, solo enfermo. ¿Yo? Soy un maldito. Piensa que si te hubieras quitado la ropa para mí en Nueva York, nada hubiera pasado. O tal vez sí. Listo. Toma esto. Un regalo. Vamos. También eso. Espera. Adiós, Katie. Si quieres, te ponemos también en la caja. ¿Estarán juntos? ¡Púdrete! Espera, espera. Buen viaje. Mamá. Siéntate.
Mi conejito. ¿Salimos esta noche? A celebrar. Vamos, Iván. Se acabó. Divirtámonos antes de regresar. No regresaremos. No podemos, jamás. Es muy riesgoso. Gracias a Georgie. Habrá que ocultarse, separarnos. Quédate con una de tus perras. ¿Por qué? Habló con la policía. Debemos ser discretos, Nikolai. ¿Dónde está él? ¿Llorando por la novia? Yo lo haré llorar. Maldito idiota. Thank you.
Pequeña ratoncita. Pequeña ratoncita. Come algo. Aléjese de mí. Ah, eres estadounidense. No se me acerque. No tienes por qué temer. Entiendo lo que dice. Ah, estudié filosofía en Londres. Ah, tu español es mejor. No. Una joven americana irrumpiendo en las casas ajenas. ¿Por qué? Me gustaría saberlo. Pero siéntate y come. No, gracias. No seas tonta. Quiero ayudarte. No necesito ayuda. Bien. Toma la ropa, los zapatos y la comida. No tienes que robar.
pequeña ratoncita. Qué bueno verte aquí. No se acerque. Alguien te hizo algo muy malo, lo sé. ¿Llama a la policía? No. No puedes subir de esto siempre. No estoy huyendo. Esa es mía. Gracias, gracias. Necesitaba decirme. Hay una mujer sin hogar. Necesita ayuda.
Es americana. ¿Americana? Creo que fue sometida al peor de los abusos. ¿Cómo qué? No querrás imaginarlo. Le di comida, ropa y... ¿Qué puedo hacer? Temo que haga algo terrible. ¿Terrible? Sí. Esta es la Biblia que le di. La dejó abierta. La venganza es mía. Ya lo pagaré ante el Señor. ¿Y esta americana? Dígame, ¿cómo es ella? De unos 20 años. No tan alta. No debe pesar mucho por su apariencia. Tiene el cabello largo y... es hermosa. Padre, ¿qué cree que sea capaz de hacer esta mujer? He estado haciéndome la misma pregunta. Por favor, libérame, por favor. Está bien, Georgie. Te voy a cuidar bien. No, no. ¿Te gusto ahora, sí? Sí. Esto se siente bien. ¿Puedo castrarte? No, 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 por favor. Podría cortarte el cuello, pero estás enfermo. Y gracias a tu enfermedad retorcida es que mereces morir. Desangrándote como me dejaste a mí. Si fuera tú, conseguiría antibióticos. No queremos una infección, ¿o sí? ¿Por qué haces esto? Por favor, no lo hagas. Por favor, Katie. No, 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 Katie, no. Voy a hacer que te veas bonito. No. Realmente bonito. ¿Sí? ¡Katie! ¿Operadora? Embajada americana, por favor. Gracias.
estás muy drogado, cariño. Ni siquiera sabes qué pasa, ¿no? Te matamos. Sí. Todo esto es... ¡un sueño! ¿Solo? ¿Por? ¡Maldito! ¡Sueño! ¿Tienes sed? ¿Aquí tienes de beber? ¡Ahora ven acá! ¡Abre tu maldita boca y traga! ¿Sabes cómo tragar, no, cariño? ¡Traga, maldito! Asqueroso borracho. Púdrete, maldita zorra. ¡Ayuda! 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 Nadie puede escucharte aquí abajo. Grita lo que quieras. Nadie te oirá. Créeme, lo intenté. Lo siento. ¿Te gustó ahora, cierto? Lo siento, señorita Katie. ¿Qué te gusta? ¡Dime! ¡Dime! ¡Di que te gustó mucho! ¡Yo quiero a Katie! Me gustas, Katie. Me gustas. Katie, me gustas. Trágatelo. Thank you.
Buenos días. Tú. ¿Qué es eso? Ahora, ¿te mueves o te electrocuto? Me gusta la electricidad, ¿cierto? ¿Qué estás haciendo? Por favor, te lo ruego. ¡No más! No más. Ni siquiera he empezado. ¡Abre! Un pequeño calentamiento. ¿Cierto? ¿Ya estás sintiendo el dolor? ¿No es así? Usaban la electricidad para curar a los enfermos. Como tú estás enfermo, tú, Falco, necesitas una buena terapia.
Mi pequeña niña, créeme. Sé lo que estás pasando. ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Por favor! Ana, ¿dónde estás? ¡Ana! ¿Ana? ¿Qué pasó aquí? ¿Ana? Debo hablar con ella, la americana. ¿Cómo la encuentro? ¿Tú la conoces? ¿Quién es? Katie. Se llama Katie. Me pidió ayuda. No hace mucho. ¿Y la ayudaste? Eso pensé. Ahora no estoy seguro. Entonces está allá abajo. Sí. Ayúdala. Tienes que ayudarla, Kirill. ¡Ana! Dios mío. Bienvenido a la fiesta. Tú lo dijiste mejor, ¿no? ¿Cómo fue exactamente? Ah, sí. Todos tenemos vicios. ¿Cómo ves el mío? ¡Maldición! Hablarle así a tu madre. ¿Qué es tan gracioso? Ella no es mi madre. Papá no dejó de violarla hasta que Nikki nació. Te dije que era una loca enferma. Otras las vendiste a animales como Balco. ¿Cuántas más como yo?
¡Fantasmas! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Vete! ¡No, Georgie! ¡Georgie, no! ¡Georgie! Matarte sería demasiado fácil. Quiero que experimentes por lo que yo viví. Muerta los primeros días. Ahora no estoy segura. No, 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 no. ¿Está apretado? Sí. Déjame aflojarlo un poco. Ups, dirección equivocada. Maldita loca. Tú eres una... ¿Quieres más? Hazme saber cuando esté bien ajustado. Ahora sí estás sufriendo, ¿no? Deberías verte. No tan orgulloso, y pensar que todo esto pudo evitarse si no fueras un enfermo. ¡Y maldito! ¡Katie! No te muevas. Por favor. ¡Oye! ¡Suéltala! ¡Dije que la sueltes! ¡Suéltala! ¡Que la sueltes!